¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro en TV, el programa informativo del canal comunitario de Viedma y de Patagones. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo andás, Américo? Muy buenas noches, muy buen martes para todas y todos. Comenzando esta semana, después de un lindo fin de semana largo que vivimos en nuestra comarca, que se pudo disfrutar, lindas tardes de sol, mañanas también, muy calurosas, con ese anticipo de primavera-verano. Ya ahora, habiendo comenzado la semana, nos metemos con la información. Y hoy, vamos a comenzar con un tema más político de lo que solemos hacer habitualmente, que vamos con noticias que tienen que ver más con la realidad social, la vida de los trabajadores, de nuestra comunidad. Hoy con un tema político, de esos que a veces les escapamos porque no los sentimos tan cercanos a nuestra realidad, pero hay definiciones por estas horas en la provincia de Río Negro, de esas que creemos que sí tienen que ver con nosotros, porque claro, cuando un gobernante define su postura política ante un escenario, define también el rumbo que toman las políticas públicas, las decisiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, y en este caso también porque a partir de este anuncio que ha hecho el gobernador concretamente de la provincia, se han generado desde hoy martes y también durante lo que fue el fin de semana largo, algunas otras determinaciones de quién acompañan al gobernador en su gabinete y que no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con esta decisión que ha tomado Alberto Beretilneck. Estamos hablando del anuncio que hizo al iniciarse este fin de semana largo de simpatizar y de volcarse directamente al sector del Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa. Sí, concretamente dijo trabajar juntos de cara a las elecciones del año 2015, lo cual interpretamos significa que Alberto Beretilneck apoya a Massa como el candidato a presidente, eso lo dijo, veo que Massa tiene posibilidades de ser el nuevo presidente, eso lo dijo el gobernador Alberto Beretilneck, y buscará en el masismo un apoyo para que alguien de su sector, que entendemos será él mismo, claro, encabece una lista para gobernador a partir del próximo periodo, que falta mucho tiempo, ¿eh? Sí, claro. Falta un año por lo menos para las elecciones, pero hay ciertos apremios para definir, ganar terreno, ganar la pulseada, ganar la carrera, y en este caso Alberto Beretilneck con intenciones de ser él quien represente al masismo en la provincia de Río Negro. El gobernador que encabezó esta mañana un acto aquí en Viedma de entrega de autobombas y maquinarias en la ciudad para diferentes sectores, y en la oportunidad conversó con la prensa sobre estos anuncios que había hecho en Bariloche el día sábado, y también concretamente, ratificó lo dicho y hizo referencia a lo que a su entender es su alejamiento del Frente para la Victoria, también a partir de algunas actitudes que ha tomado el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, encabezando actos junto a secretarios y ministros a nivel nacional, a los cuales no se lo invitaba al gobernador. Si les parece, vamos a compartir lo que decía el gobernador esta mañana en referencia a esta situación. No, nada. No, yo creo que lo que dije en Bariloche está dicho, así que no voy a agregar más de lo que dije el sábado en Bariloche. Hoy hay una cantidad de renuncias en el gabinete, básicamente en educación. Por ahora no tengo ninguna renuncia. ¿No? No. No esperaba que pudiera sepa, que yo sepa, por ahora, salí hace 5 minutos de mi oficina, no tengo ninguna renuncia de ningún funcionario, por lo menos que yo me haya enterado. ¿Las declaraciones de Mango? Bueno, son las declaraciones de un amigo, estuvimos conversando en casa antenoche tomando unos mates, así que está dentro del marco del disenso que tiene nuestro gobierno, como pueden ser las declaraciones también del secretario general de la Gobernación, Matías Rulli, ¿no? Es decir, mire, si hay algo que ha caracterizado a este gobernador y a este gobierno es la pluralidad y el respeto por la idea de otro. ¿Cómo espera funcionarios designados por Carlos Soria que están en el gobierno, designados por Carlos Peralta que está en el gobierno, funcionarios designados por el senador Pichetto, algunos quedan todavía, estuvo el movimiento Evita, la Cámpora, mire, si hay un gobierno que se caracteriza por la pluralidad, por la libertad de pensamiento, por la libertad de conciencia, es este, así que a nadie le puede llamar la atención de que alguien en el gobierno piense de manera distinta que el gobernador, precisamente me parece que esto es lo que le ha permitido al gobierno estar en las condiciones que está. ¿Le preocupa desde lo institucional que se den sucesivas renuncias por cómo se cubrirían esas vacantes? No, primero que no tengo ninguna renuncia, así que el día que se produzcan las renuncias, si es que se producen,
Hoy. Los analizaremos, pero por ahora no tenemos ninguno. ¿Se adelantaron los tiempos, gobernador? No. Yo dije siempre que los tiempos son los de gobernar, que el año 2014 es un año de gobernar, de concreciones como esta que estamos viendo hoy aquí y como vamos a, como hicimos la semana pasada en Jacobacci, en la región sur, como vamos a estar haciendo la semana que viene en Río Colorado y en otros lugares. Por lo tanto, no cambia nada. Son reflexiones, son opiniones, son puntos de vista. Yo respeto las opiniones de todos, aspiro a que respeten también las opiniones mías. Después no hay tiempos electorales que se han adelantado. ¿Cree que el viernes se aprobará o se designará a Pesati como vicegobernador? Estamos trabajando para eso. ¿Petrobras? Mire, está en debate, está en análisis, así que... ¿Va a haber modificaciones? No, por ahora no. Por ahora no estamos hablando de ningún tipo de modificación. ¿La adenda tampoco? No, por ahora no. En este momento no. En este momento estamos trabajando en lo que es las PASO, que es lo que acabo de comentarles recién. Y por otro lado, con el cubrimiento de la vacancia de la vicegobernación. Y después con tiempo iremos viendo si hay alguna posibilidad de acuerdo con Petrobras. Hoy no, hoy está lejos. La verdad que no tenemos puntos de consenso con aquellos que cuestionan el proyecto, en algunos casos porque no está bien especificado cuál es el motivo del no, y en otros casos porque no hemos tenido la oportunidad de generar un ámbito de diálogo para analizar concreta y puntualmente cuáles son las cosas. Pero vayamos por parte, que en este caso nuestro objetivo son estos dos que ¿va a proponer a Boscani y a Bardigia que se sumen al Frente Renovador? No, por ahora no les he propuesto nada. ¿Habrá algo formal con Massa de lanzamiento? No tengo nada previsto. ¿Teme alguna represalia de la Nación frente a este nuevo escenario? No, ¿qué puede llegar a cambiar? Teníamos viviendas directamente desde Nación a los municipios, gestionadas por el senador por fuera del IPPB. Eso no cambia nada. Ministros nacionales como Randazzo, Rossi o otras autoridades que venían a la provincia sin invitar al gobernador, no creo que cambie nada tampoco. Así que me parece que no va a cambiar nada, seguirá todo igual hasta la deuda. ¿La deuda? Y la deuda, mire, no es Río Negro únicamente, son cuatro provincias que todavía estamos esperando la firma y la renegociación. Pero yo, la verdad que nunca, yo no creo que estas declaraciones generen algún tipo de rompimiento de vínculo con el gobierno nacional, porque en definitiva yo rescato todo lo que se ha hecho en el país y en la provincia en los últimos 10 años. Si hay algo que no van a escuchar de mí es renegar ni cuestionar cosas que aplaudí y cosas en las cuales estoy de acuerdo y estaré de acuerdo como lo he hecho en todos estos tiempos, ¿no? Bueno, el gobernador allí ratificando su alejamiento del Frente para la Victoria y anunciando su acercamiento con Sergio Massa. Y cada uno interpretará, ¿no?, si eso es simplemente emitir una opinión, ¿no?, si en realidad los posicionamientos políticos, ya sea definir estar o no pertenecer a un frente o a un partido, en realidad implica más, ¿no?, que una mera opinión. Uh-huh. Así, esa interpretación, ¿no?, de qué significan lo que dijo el gobernador este fin de semana, lo interpretará cada uno desde su lugar, y obviamente los primeros que lo hicieron, Américo, fueron los funcionarios, los dirigentes políticos, los legisladores, sobre todo los que pertenecen al Frente para la Victoria, los que todavía comparten o compartían espacio con Alberto Wheretilek. Y se armó bastante revuelo, sí, verdad, claro, ¿no?, el fin de semana, cada cual emitiendo sus opiniones, sus consideraciones de qué significa esto para la provincia y para las definiciones personales que hay que tomar a partir de esta situación. En la mañana de hoy conversamos con Néstor Busso, hasta ese momento secretario de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y confirmaba en declaraciones a Radio Encuentro su decisión de renunciar a la Secretaría de Derechos Humanos, algo que hizo momentos después de la conversación que teníamos esta mañana, en la que Néstor Busso explicaba el porqué de su decisión de alejarse a partir de ahora del gabinete de Alberto Wheretilek. Yo con Massa, con el proyecto del Frente Renovador, no tengo nada que ver. Representa lo peor de la Argentina, representa los grupos económicos, el poder económico concentrado, el neoliberalismo, y por tanto, frente a las declaraciones del gobernador Alberto Wheretilek, yo no puedo
no puedo seguir. Sería incoherente de mi parte formar parte de un gobierno, aunque sea en las segundas líneas, de un gobierno que adhiere a un proyecto que considero pernicioso para nuestro pueblo. Yo adherí al proyecto nacional y popular que conduce la presidenta Cristina Kirchner, así que lamentablemente tengo que dejar la secretaría. Bueno, y así como Néstor Busso, habría otros funcionarios decididos a renunciar, a dejar de pertenecer al gabinete provincial. Hace un ratito lo escuchábamos al gobernador diciendo que él hasta ese momento, media mañana, no había recibido ninguna renuncia, pero luego se fueron conociendo, ¿no? Decisiones de algunos funcionarios del Ministerio de Educación, como el secretario de Educación. La renuncia del ministro Marcelo Mango todavía no estaba confirmada. Todavía no. ¿Qué es lo que hará? Y también, bueno, ha habido expresiones por parte de otros funcionarios, como Matías Rulli, y también, el propio Marcelo Mango lo ha hecho a través de las redes sociales, pero sin confirmar, como sí lo escuchábamos recién en Néstor Busso, el alejamiento a partir de estas expresiones que hoy ratificó el gobernador de la provincia.